Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os muestro looks y outfits para mujeres que pasamos de los 50 años. Looks y outfits muy modernos y muy juveniles, porque aunque pasemos de los 50, los 60, los 70 o quizá los 80, aún nos gusta seguir siendo atractivas y vernos bien. Aquí tenéis muchísimas ideas y también para muchos estilos de mujeres, pues no todas las mujeres que pasamos de los 50 nos gusta vestirnos igual, por supuesto que no. Algunas tienen un estilo más elegante, más sofisticado, otras les gusta ir más cómodas, con un estilo más casual. Aquí tenéis para todos los gustos. Pero bueno, eso no pasa solamente llegado a los 50, sino muchas chicas de 20, de 30 tampoco tienen el mismo estilo. Y también en ocasiones nos gusta variar un poquito el estilo. En algunos momentos nos gusta ir con un estilo muy cómodo y muy casual, y en otras ocasiones nos gusta vestirnos un poquito más elegantes y sofisticadas. Aquí tenéis prendas de última tendencia de moda lucidas por mujeres de más de 50 años. Pasado los 50 podemos llevar prendas de ropa muy juveniles que se las podría poner chicas mucho más jóvenes, chicas de 20 o de 30. Podemos llevarlas, por supuesto que sí, pero como siempre os digo, con un poquito de discreción y mirar bien si nos sientan bien y nos favorecen. Y también, por supuesto, algo muy muy importante si van con nuestro estilo. Aquí vemos un vestido jeans que lo luce una señora que quizá pase los 60 años ya, muy bien conservada, muy cuidada. También es importante, princesas, cuidarnos todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que nos sea posible. En ocasiones, ya no solamente por la estética, sino por nuestra salud, por sentirnos mejor, cuidemos nuestra alimentación y hagamos ejercicio. Por supuesto, tenemos que aceptar el paso del tiempo y que nuestro cuerpo va a cambiar, pero mantenerlo lo más joven posible, lo más sano. Por eso que dentro de las posibilidades de cada una, cuidaros todo lo que podáis, lo máximo posible. Las bermudas, una tendencia de moda para este 2024. Se van a llevar muchísimo y en toda clase de looks y de outfits, algunos muy casuales, y también las vamos a ver en looks y en outfits muy muy elegantes y sofisticados. Una prenda de ropa que se puede utilizar en todas las edades. Así como la falda jeans, tan en tendencia de moda, las vimos muchísimo el 2023 y vamos a seguir viéndolas muchísimo este 2024. Aunque es una pieza básica, atemporal, que es posible que tengáis alguna de temporadas anteriores, el 2023 y el 2024 se han puesto muy muy en tendencia de moda. Así como las camisetas playeras rayadas que se han llevado siempre, pero tanto el 23 como el 24 están más en tendencia de moda. Aquí vemos un look muy básico, muy sencillo, muy cómodo y atemporal. Otro look también muy muy cómodo, pero fijaros que el calzado y el bolso le da un toque especial a un vestido jeans que casi parece una batita, que podía utilizarse perfectamente para estar cómoda y fresquita en casa, como este otro por ejemplo. Aquí vemos dos vestidos con rayas. Las rayas están muy muy en tendencia, pero ya os he comentado en varios vídeos que cuidadito con las rayas horizontales, nos van a hacer parecer más amplias, más gorditas. O sea que si tenemos algún kilito de más, mejor no utilizar rayas horizontales, a no ser en una camiseta playera. Pero en una falda o en un vestido, mejor no utilizarlas. Aquí vemos otro look también muy cómodo y muy muy juvenil. Otro look con una camiseta playera. Las camisetas playeras también están muy muy en tendencia de moda. Se utilizan tanto en outfits sofisticados y muy elegantes, así como en estilos mucho más casuales. Y los jeans, por ese
ejemplo, no pasan nunca, nunca de moda, una pieza básica e imprescindible. Cierto que cada temporada salen modelos nuevos, nuevas tendencias, nuevos diseños de pantalones jeans, tejanos, vaqueros, como los llaméis. Pero recordar que los básicos, los atemporales, aquellos que nos sientan bien, no deben de faltar en nuestro fondo de armario. Al menos, ya os he dicho muchísimas ocasiones que deberíamos de tener tres, el más oscuro, el medio y el más claro. Y respecto a su diseño, no es necesario que sean de última tendencia, sino aquellos de estilo clásico y atemporal que nos favorezcan y nos sienten bien. A algunas mujeres nos pueden sentar mejor los de cintura alta, a otros de cintura media y a otras mujeres de cintura baja. Dejaros estar de las modas y de las tendencias, utilizar aquel jeans que os favorece y os queda bien. Podéis ver mujeres guapísimas, vestidas con muchísimo estilo y muy, muy actuales y modernas. Debemos de invertir un poquito de tiempo en nuestra imagen y a crear nuevos looks y nuevos outfits. En ocasiones no es necesario comprar ropa nueva, sino pequeñas piezas para combinar con prendas que tenemos en nuestro fondo de armario y crear atuendos mucho más actuales. Y también, muy importante, y os lo he dicho muchísimas ocasiones, los complementos. Aquí volvemos a ver otro vestido de rayas. Están muy, muy en tendencia y los vais a ver muchísimo. Así como las faldas de todos los estilos, largas, cortas, lisas, estampadas, de estilo clásico y atemporal y algunas con diseños muy, muy vanguardistas y originales. Los enterizos también nos van a hacer ver mucho más esbeltas. Un vestido muy sencillo, que tanto le podemos dar un toque casual como un toque muy elegante para salir a una cena o algún acontecimiento especial. También aquí entran en juego los complementos, zapatos, bolsos y bisutería. Otro look también muy, muy elegante, top y pantalón de color negro, con una chaqueta larga o cardigan en tono verde. Una falda en blanco y negro, dos colores que combinados entre sí, por sí solos ya son muy elegantes, pero cuando se combinan son elegantísimos. Otro look muy casual. Una falda jeans con botones, en este caso por encima de la rodilla. A la modelo le queda perfecta. Otro look casual, pero que la modelo le ha dado un toque de elegancia con el blazer, el cinturón, el calzado y los zapatos. Volvemos a ver la combinación elegantísima del blanco y el negro. Seguro que todas tenéis prendas de color blanco y negro, pantalones, blazers, jerseys, incluso camisetas playeras. Combinarlos y os aseguro que conseguiréis un atuendo muy, muy elegante. Un vestido con estampado animal print. Otro con un estampado muy vistoso y alegre.
los pantalones estampados, toda clase de estampados, flores, dibujos geométricos y en todos los colores. También van a estar muy en tendencia esta primavera-verano. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros muchísimo, princesas.